¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente. Estamos tratando de sincronizar todo para seguir platicando de órganos dentarios retenidos. Pues bueno, creo que ya son las 12. Nos queda un minuto. Perdón, nos pasamos con un minuto. Pues bueno, en la charla anterior del día lunes estuvimos hablando de órganos dentarios retenidos. Me gustaría saber si se escucha. Sí, estuvimos hablando de. Y hubo muchas preguntas. Preguntas como si podía presentar un casito en donde los caninos retenidos estuvieran por la cara palatina, creo que uno de ellos fue de un solo diente, de un canino retenido. Hoy voy a compartir uno con dos órganos retenidos por la cara palatina, pero quizás no tenga muchas imágenes, pero es uno de mis primeros casos que se nota que fue de los primeros, porque yo creo que lo que va dando la confianza en la ortodoncia, en los elementos de anclaje, pues es la experiencia. De los años, sí, vas aprendiendo en qué casos utilizar algún elemento de anclaje, en qué casos no, cómo tratar de omitirlos, cómo controlar los defectos indeseables de que se vaya perdiendo el espacio de algunas extracciones, sí, o la mesialización de los dientes posteriores, sí, pues bueno, llegó el momento de platicar con ustedes y también me preguntaron acerca de si todos los casos eran éxitos, y yo por ahí en los años que tengo de experiencia, pues sí, tuve por ahí un fracasito, que también se los voy a compartir. Realmente yo creo que nadie somos perfectos en ese sentido, ¿sí? Y también de los fracasos se aprende, ¿por qué no? Pues bueno, vamos a iniciar con esta charla, vamos a apagar nuestras luces para enfocar nuestro monitor, ¿sí? Y también otra de las críticas que recibimos, pues fue que las imágenes estaban un poquito lejanas y todo esto vamos a tratar de corregirlo. Me gustaría que participáramos todos, que hagamos esto un poquito más ameno, ¿sí? Yo amo mi Huasteca y esta es una imagen de la Huasteca Potosina, ¿ok? Y vamos a empezar con esta chica. Fue uno de mis primeros pacientes, es una paciente que se presenta a la consulta, ¿sí? Con retención. Los dos caninos en la arcada superior. Doctor Fernando de Jesús Segovia, un gusto, hermano, tenerte por aquí. Te mando un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Por favor, si no se escucha bien, les agradecería que me lo dijera. A ver, uno, dos, tres. ¿Sí se escucha? Uno, dos, tres, continuamos. Ok. Ayuda, por favor, si se escucha bien, mándenme un mensajito para saber que ustedes escuchan bien. Bueno, continuamos. Esta chica se presenta a la consulta porque presenta dos órganos dentarios retenidos en la arcada superior. Por lo tanto, es de esperarse que, si me regreso a la fotografía de perfil, ¿sí? Es de esperarse que tenga un perfil con una tendencia clase 3. ¿Ok? Y si analizamos su aspecto intraoral, pues vamos a comprobar que efectivamente, ¿sí? La oclusión en la región anterior tiene una clara tendencia a una paciente clase 3 porque tenemos dos órganos dentarios menos en la arcada superior, ¿sí? Aquí pues entran muchos criterios, ¿sí? Si ustedes creen que el traer esos caninos al arco representa un factor de riesgo, pues es cuestión de ponerlos en una balanza. Gracias, doctor Fernando. En este caso, los primeros premolares superiores se encuentran en una posición muy aceptable. Probablemente un tratamiento para esta paciente sería la extracción de primeros premolares inferiores. Sí, pero yo opté, aún contra los pronósticos, por extraer
primeros premolares superiores, ¿sí? No hay muchas fotografías de este caso, pero lo quise compartir con ustedes porque existen algunos puntos importantes, ¿sí? A principio de mi etapa como profesionista en ortodoncia, utilizaba todos los elementos de anclaje que estuvieran a mi alcance, y esta no fue la excepción. Durante el tratamiento utilicé un arco translatino con cajas a nivel de los seises superiores. Estas cajas generalmente son de 36 por 72, y el alambre que se utiliza es un alambre en calibre 36 redondo, ¿sí? Que una vez colocado en la caja del paciente se feruliza, ¿sí? La gran ventaja de todo esto es que es un arco transplantino removible, que si ustedes quieren expander, pues abren la omega, y de esta forma van a expander la distancia entre los primeros molares. Pues bueno, yo les hablaba el lunes que es importantísimo para mí mantener la estructura ósea y no maltratar tanto al paciente durante la cirugía, que para mí con mostrar una superficie de esmalte del órgano dentario retenido, ahí me bastaba para colocar el botón, ¿sí? Y en las cirugías es lo que yo pido, que me descubran una superficie del diente, la más próxima, y a partir de ahí empiezo a hacer la tracción de estos órganos dentarios. Les puedo platicar, porque no tengo las imágenes, que generalmente yo nivelo la arcada en la cual se encuentra el problema o el diente retenido, ¿sí? Y una vez nivelada yo solicito la cirugía o hago la cirugía para colocar el bracket, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a traccionar. En este caso, en el caso de la señorita, se colocaron los dos brackets en la cara palatina, por lo tanto tengo el problema de que al erupcionar probablemente los dientes no vayan en la posición que más nos favorece a nosotros como ortodoncistas, ¿sí? Vean el elemento de anclaje, el arco transpalatino, ¿sí? Y cómo a partir de, en este caso, en el caso de la señorita, en aquel tiempo yo traccionaba desde seises, ¿sí? Hasta el gancho que va directamente al botón, ¿sí? Y desde allí trataba de distalizar ese órgano dentario, porque con gran frecuencia estos caninos se encuentran hacia la línea media, en muchos de los casos en relación con los incisivos, provocando algunos tipos de resorsiones e inclinaciones de los incisivos. ¿Ok? Vean, y esto es bien importante, si ya logramos que el diente erupcionara a la cavidad bucal, pues llegó el momento de utilizar otras alternativas, ¿sí? Cambiamos de posición el uso de las fuerzas, colocando un botón de NAS por la cara vestibular, y desde ahí empezamos a hacer la tracción. ¿Qué va a provocar todo esto? Vean, la dirección viene desde el 6, pasa a través del 5, del premolar superior, y directamente a un botón accesorio que colocamos por la cara vestibular del canino. ¿Qué vamos a provocar con esto? Que el recorrido del canino vaya siendo a manera de giro hacia la parte vestibular y vaya tomando la posición que más nos favorece a nosotros como ortodoncistas, de tal forma que la cara vestibular trate de estar en la parte vestibular como le corresponde, ¿sí? ¿Por qué me fui por lo más difícil? Pues bueno, para mí es muy importante que los caninos estén en la boca por todas las cuestiones de oclusión y de estética que este representa, ¿sí? Cualquier otra persona me pudo haber dicho que si ya estaban los premolares no arriesgarme. También tengo casos en los que yo he tenido que decir que no, ¿sí? En los que termino dejando el primer premolar en el lugar del canino y sacrificar el canino. Obviamente no todo es posible. Yo creo que es importante conocer nuestras limitantes y conocer y poner en una balanza qué es lo que más nos favorece en el intento por llevar a los caninos a la posición que le corresponde. ¿Ok? Aquí tenemos una vista vestibular de cómo coloqué el elástico desde 6. Aquí tenemos otro elemento de anclaje en el arco principal, un pequeño loop que representa un tope. Ya se hizo la extracción de los primeros premolares. Lo que estamos logrando con la extracción de los primeros premolares inferiores es tener la misma cantidad de órganos dentarios en la arcada superior y en la arcada inferior. Y vean, todo nos favorece. Vean cómo el giro es de esperarse, que este canino gire y entre a nivel de esta tronera que está muy abierta, ¿sí? Yo creo que corrimos con demasiada suerte. Otro ejemplo, una fotografía oclusal de la arcada inferior
y una fotografía frontal. En la arcada inferior, como la tracción de caninos es demasiado lenta, ¿sí? Yo lo hago con arcos pesados. Cuando yo llego a un acero del 18 o 20, en cuestión de la nivelación, y necesito cerrar los espacios, por ejemplo, en este caso, lo hago con ligaduras. La ligadura me permite que sea una fuerza muy controlada, pasiva, y evitar de esta forma la resorción de las raíces. Yo creo que si utilizamos fuerzas ligeras, pasivas, como las que ofrecen las ligaduras, en este caso del calibre 10, pues este tipo de problemas con los cuales tenemos mucha mala fama los ortodoncistas, ¿sí? Realmente no se presentan, ¿sí? No se nos deben de presentar las resorciones. Si tenemos duda de que esto se esté presentando, doctora Mariana Olvera, saludos, saludarle. ¿Sí? Si lo hacemos con esta ligadura, mientras estamos resolviendo el problema que es más complejo en la arcada superior, estamos cerrando de una forma pasiva en la arcada inferior. ¿Okay? Continuamos viendo a nuestro paciente. Este es un acercamiento de nada más de la utilización de los elásticos, ¿sí? Cuando ya tengo espacio suficiente para colocar un bracket, lo coloco. Les estoy hablando que de este caso hay aproximadamente una diferencia como de unos 15 años atrás, ¿sí? Utilicé el arco transpalatino, ya no utilizo el arco de acero pesado con el stop a nivel de la cara mesial de los tubos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es ferulizar el 5 con el 6, los 4 anteriores y del lado opuesto también el 5 con el 6 y utilizando un IT-12 y únicamente 3 alas del bracket, porque ya alcancé a colocar los brackets en ambas caras, ¿sí? Empiezo a hacer una tracción ligera de esos caninos hacia las caras vestibulares y si notan, sigue, este fue el primer botón que yo coloqué al momento de la cirugía y esto ya es posterior, ya cuando el canino hizo erupción a la boca del paciente, ¿ok? ¿Sí? Una fotografía oclusal de cómo se colocó el arco Niti. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que se hizo inicialmente y cómo vamos a lograr el giro de este canino, ¿ok? Y obviamente después de todo esto, pues lo único que se dio fue una secuencia de arcos para lograr los siguientes resultados. Esto es algo que no le corresponde a un servidor como ortodoncista, pero bueno, así terminamos nuestro caso. Un paciente que tenía una clara tendencia a clase 3, una pseudo clase 3, porque tenía órganos dentarios retenidos. Tenía órganos dentarios retenidos en la arcada superior y esta es la oclusión que nosotros cerramos. La verdad es que a lo mejor representa algo arriesgado, sobre todo cuando teníamos un premolar que ya estaba más o menos en posición. Pudimos haberlo resuelto únicamente con extracciones de premolares inferiores, pero nos fuimos por lo más estético, lo más funcional, ¿sí? Extracción de primeros premolares superiores. Y este es el caso. Ese es un caso de hace 15 años, pero creo que los resultados pues, son muy favorables. ¿Qué diferencias hay con la forma de hacer mis tratamientos actualmente? Que yo en la actualidad trato de utilizar la menor cantidad de aparatos de anclaje posible, ¿sí? Y trato de resolverlo todo sobre el arco principal, todo con ligaduras, y esto hace un tratamiento más cómodo para el paciente con fuerzas muy ligeras. Obviamente se alarga esto, pero garantiza el éxito de los dientes retenidos, ¿sí? Ahora, les voy a presentar otro caso, ¿sí? Una de las preguntas que me han hecho con mucha frecuencia en los casos de ortodoncia es la presencia de resorciones, ¿sí? Y yo les he dicho que las resorciones, pues sí es un factor colateral, pero que nosotros mismos, que los dentistas mismos provocan, ¿sí? O sea, si no tienes la capacitación adecuada en el área de la ortodoncia, de la biomecánica, y no conoces la cantidad de fuerza que ejerce cada uno de los alambres, cada uno de los elásticos, y estas fuerzas son excesivas, pues obviamente que vas a estar luchando contra el diente, contra el periodonto, contra el hueso, y puedes provocar resorciones, son fuerzas inadecuadas, ¿sí? Me voy a regresar un poquitito, doctora Alejandra Rodríguez, para irme directamente al perfil de la paciente, ¿sí? Ella empezó con un perfil clase 3 y prácticamente terminó con un perfil
ligeramente recto, pero recordemos que hubo ya tenía ese tipo de perfil, que hicimos extracciones y dentalmente logramos esto, ¿sí? Yo creo que ya habíamos iniciado con un perfil desfavorable y pues resultó ligeramente favorecida esta señorita, ¿okay? Regresamos nuevamente al caso que les iba a platicar. ¿Por qué me paso dos radiografías? Porque yo recibí esta paciente con estas características. Si yo les he hablado y he hecho hincapié de que para mí las resorciones no representan, bueno, sí representan un factor de riesgo, pero no tanto así como para decir que no podemos hacer un tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Yo creo que si la resorción ya existe, pues el daño ya está hecho. Hay que empezar a hacer nuestro tratamiento con las limitantes que esto representa, ¿sí? Ella es Anita, ¿sí? Le cambié un poquito su nombre para tratar de disfrazarla. Yo le agradezco que me haya permitido a todos mis pacientes publicar estas fotos, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de ella? Ya trae bracket. Es una paciente que viene de una persona que coloca bracket con muchas carencias en cuestiones de biomecánica, ¿sí? Me brinqué dos radiografías porque los padres de familia de la señorita o de la niña me facilitaron las radiografías que tenían de tratamientos anteriores, ¿sí? Y vean nada más esto, ¿ok? Me regreso. Yo seguramente o quiero pensar que ellos fueron al tratamiento de ortodoncia pues esperando obtener excelentes resultados y esta radiografía, según muestra la misma, ¿sí? Es tomada aproximadamente el 28 de septiembre del 2013 y vean, el motivo de la consulta pues me hace pensar que era un apiñamiento ligero, con buena longitud de raíces, con dientes probablemente en una posición de riesgo, ¿sí? Los padres de familia me trajeron con la misma fecha una lateral de cráneo y una radiografía posterior ya con tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Y por eso hago mucho hincapié. Yo les hablaba en los casos anteriores que era bien importante que si teníamos un canino retenido, que ponía en riesgo la integridad del lateral, no pegaran el bracket en el lateral, ¿sí? Si ustedes pegan el bracket en el lateral, están forzando este lateral a enderezarse sin saber qué es lo que existe por debajo. En este caso sí sabían que existía un canino, colocan el bracket y lo que provocan es, con la colocación de los brackets y la verticalización del incisivo lateral y del central, es una resorción de los mismos dientes. ¿Sí? Esto es una iatrogenia provocada por las fuerzas excesivas del paciente, sin contemplar que arriba hay un diente retenido o lo olvidaron. ¿Sí? Yo por eso les hacía hincapié en que en estos casos no se braquean los dientes que están en riesgo de contacto con el diente retenido. ¿Sí? Y los casos que manejamos el día lunes pues eran muy similares, donde existía el riesgo con uno de los dientes. Pues bueno, la pacientita llegó a la consulta con todas estas alteraciones, con todos estos factores en contra, ¿sí? Ella es Anita, una pequeña, creo que de 13 años al momento de llegar a consulta con un servidor. Estas son las características que yo encontré en la boca de la paciente, ¿sí? Pues módulos muy viejos, brackets muy grandes para mi gusto, un elemento de anclaje como el arco transpalatino, quizás una buena opción, pero lo peor en la paciente lo encontré al analizar radiográficamente a la misma, ¿sí? ¿Qué encontré? Pues una clara resorción del incisivo lateral superior derecho, ¿sí? Resorción también a nivel de los centrales, ¿ok? A partir de ese momento ella ya es mi paciente. Obviamente yo le tengo que informar a los padres de familia la posibilidad de pérdida de ese lateral. Sobre todo, a lo mejor en los centrales, pues no es tanto, ¿verdad? Pero la resorción está directamente colocada, está directamente relacionada con la presencia del canino. ¿Y cómo resolvimos este caso? ¿Ok? Pues lo resolvimos de la siguiente manera. Obviamente pedí más radiografías, pedí una radiografía lateral de cráneo, ¿sí? Para ubicar la posición del canino que efectivamente está sobre lateral. Saludos desde Colombia, para Colombia, doctora Ángela Ordóñez. ¿Sí? Por acá estoy leyendo una pregunta de la doctora Patricia Rodríguez González, que si sugiero primero exponer el canino
Lo acabo de mencionar hace un momento. Para mí es primero importante nivelar todos los órganos dentarios que puedo nivelar, porque a la fecha lo que yo hago es nivelar los órganos dentarios, colocar arcos un poco pesados y a partir de los arcos pesados empezar a hacer la tracción del órgano retenido desde el momento de la cirugía. Si yo lo hago primero, si primero expongo el diente pensando en cómo voy a traccionar, pues no voy a tener elementos de anclaje. Yo ya no utilizo a la fecha elementos de anclaje, ¿sí? Para mí el elemento de anclaje es el arco principal y la ferulización de todos los órganos dentarios que es posible ferulizar, ¿ok? Seguimos con los elementos de diagnóstico de la paciente Anita. Les repito, el canino sobre lateral y vean en una radiografía occlusal del arcado superior cómo claramente el canino está sobre la raíz del lateral. Pero esto fue provocado por el dentista anterior. El haber colocado los brackets y verticalizado las raíces provocó la resorción del incisivo lateral. ¿Okay? Pues bueno, no existen muchas fotografías de la pacientita. Sí existe esta radiografía. Yo creo que algunos de nosotros pensaríamos en no hacer un tratamiento de ortodoncia y en esta paciente ya con resorción a nivel de lateral. Yo se lo planteé a los padres de familia. Para mí es muy importante tener los dientes naturales y yo creo que una longitud radicular en una proporción corona raíz de uno a uno es un pronóstico favorable, ¿sí? Obviamente con esto empezamos en la paciente, pero vean, ya es tratamiento de ortodoncia de un servidor. Tengo braqueados todos los órganos dentarios a excepción del incisivo lateral que está comprometido o muy cerca de la zona del problema, ¿sí? Yo lo dejo en total libertad de que este mismo se pueda mover en la dirección que sea necesario o en la que él responda, ¿sí? O sea, le quito toda la fuerza posible al lateral con la intención de que este se mantenga durante el tratamiento. ¿Okay? ¿Sí? Para el 15 de junio del 2017, ¿sí? Quizás esto tenga que ver con la inclinación de la toma de la radiografía y se los voy a comprobar un poquito más adelante, pero vean, ya prácticamente el canino ya está en posición, el lateral sigue en posición, es verdad que tienen raíces enanas, pero yo creo que las señoritas en este sentido nos ganan los hombres con los hábitos de higiene, bien educados los pacientes y con buenos hábitos de higiene y con buen retenedor. Este diente tiene que durar toda la vida a pesar de que la longitud o la proporción corona raíz no es muy favorable, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el estudio radiográfico de Anita. Y les decía que la radiografía intermedia pues, prácticamente nos engañaba, porque esta es la misma paciente y vean la longitud radicular. Prácticamente no tuvimos resorción en los órganos dentarios comprometidos y ya tenemos el canino casi en la posición perfecta, ¿sí? Voy a tratar de sacar un poquitito más esto, ¿sí? Y la verdad es que yo estoy muy contento con los resultados. En el caso de Anita, ahí tienen un comparativo de cómo recibimos a la paciente con el canino sobre lateral. Esta es la longitud de lateral, ¿sí? No les voy a hacer endodoncia, no les hice endodoncia a ninguno de ellos. Prácticamente, lo único que hice fue quitar el canino de la posición, ¿sí? Y radiográficamente, estos son los resultados. Es verdad que existe resorción, pero esa resorción ya existía. La gran ventaja es que los ápices ahora sí ya se están cerrando y eso es un buen pronóstico para nuestra paciente. ¿Cómo nos quedó clínicamente la paciente? Es la misma, señores. Es la misma pacientita. Obviamente quiero creer que está contenta, ¿sí? Vean nuestras arcadas, vean nuestra oclusión, ¿sí? Este era el incisivo lateral comprometido, este el canino que estaba retenido y este es el aspecto final con el que entregamos nuestro tratamiento ya terminado. ¿Okay? Continuamos, espero que haya preguntas porque si no vamos a terminar muy rápido. ¿Sí? Voy a mandar algunos saludos porque nos han estado saludando, ¿verdad? Patricia Rodríguez de Guanajuato. Carlos López de El Salvador, Hugo Lara de Tlaxiaco, Oaxaca, Wilson Abraham del Perú,
¿Sí? Estas fotografías son de Ana. Así terminamos nuestra paciente. ¿Ok? Les voy a presentar otro casito más de caninos retenidos. Doctora María José, un gusto saludarle. Doctora Diana Guisado Romero, ¿a qué edad es conveniente iniciar el tratamiento? Pues eso es variable. Yo creo que entre más temprana sea la edad, pues mejores resultados vamos a obtener. María del Carmen Vega Salgado, ¿cómo bajé el canino? Durante los tratamientos que les he estado explicando, es que trato de esterilizar todos los órganos dentarios presentes, ¿sí? Y prácticamente el canino lo bajo. En la mayoría de los casos con dos alambres, un arco principal pesado y un arco de nitidose por debajo de ese pesado que es el que se va a flexionar y que voy a ligar al diente retenido, ¿sí? Ok, vamos a ver, este casito es Edgar, de Edgar, ¿sí? Aquí lo interesante con Edgar, no hay muchas fotografías, pero son de los pacientes que a mí no me gusta recibir, ¿eh? No me gusta recibir porque ya de por sí la ortodoncia representa muchos factores de retención de alimentos, ¿sí? Y este es el enemigo a vencer. Vean, ya presenta dehiscencias a una edad muy temprana. El motivo de la consulta, pues, es que pues, no le salen dos de sus dientes. En este caso son los caninos superiores. Y lo interesante del caso de Edgar es lo siguiente, ¿sí? Esta es su radiografía lateral de cráneo. Es un paciente que está biprotrusivo. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en pensar en extracciones de primeros cuatro primeros premolares. Sí, para poder resolver este caso. Doctora Xochitl Reyes, ¿se podría tratar con ortopedia y ortodoncia para no extraer premolares? Bueno, respecto a la extracción de premolares, tiene mucha relación con las características faciales, con la cantidad de espacio que tenemos disponibles. En el primer caso que les presenté, pues ya era un paciente con tendencia a clase 3 y pues lo teníamos que resolver. Doctora Gladia Toledo Mayari, ¿tiene usted experiencia con el ortotransplante en el caso de incisivos superiores? No tengo experiencia con los autotransplantes, con los ortotransplantes, ¿sí? Yo creo que el mejor resultado lo logramos con los mismos dientes, con el mismo periodonto. Por lo tanto, yo hago un gran esfuerzo por tratar de llevarlos a la posición, los mismos órganos dentarios del paciente. Bueno, regresamos con Iván. Iván fue un paciente que se trató con extracciones y lo interesante de Iván aparece en la radiografía panorámica. O sea, y al analizar la radiografía panorámica de Iván, pues no me queda otra opción. Sé que muchos de ustedes no son partidarios de hacer extracciones. Yo les voy a decir que yo soy partidario de las extracciones, pero de extracciones muy específicas. Para mí es más importante dejar un perfil aceptable en el paciente que el no hacer extracciones. En muchos de los casos, si no hacemos extracciones, lo que estamos provocando son pacientes muy trompuditos, biprotrusivos, ¿sí? Que no les favorece nada en tener gran volumen en la cara inferior y superior, ¿sí? Eso aumenta el volumen del tercio inferior, ¿sí? Y lo hace desagradable. Volvemos con Iván. Aquí no tengo otra opción, ¿sí? Es un paciente biprotrusivo, y si observamos los caninos ya tienen una reacción que aparentemente es quística, ¿sí? Yo no me voy a meter con ese tipo de lesión. No es mi área, ni voy a tomar una biopsia, ni nada por el estilo, porque a mí lo que me interesa es que esto desaparezca y la gran tendencia es en estos casos, en que si nosotros hacemos el espacio para que los órganos dentarios erupcionen, esto debe de pasar, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros observamos los laterales, cómo están reabsorbidos por la presencia de esta reacción quística en dirección con los primeros premolares superiores, pues aquí no van a decir o no van a dejar mentir, pero no tengo otra opción de tratamiento, ¿sí? Extracciones de primeros premolares superiores y primeros premolares inferiores para compensar esa diferencia entre los órganos dentarios en la arcada superior y en la arcada inferior. ¿Y qué sucede? Me pongo a trabajar únicamente en la arcada superior.
porque donde yo más trabajo tengo es en la arcada superior. Doctora Ángela, el canino está por la parte palatina. Bueno, en este caso de que estamos viendo, yo considero que viene en una buena dirección, por lo tanto lo único que hice fue quitar el primer premolar, ¿sí? Dar tiempo, aquí sí pongo bracket en todos los dientes porque no tengo problema con el canino. Si ustedes ven la falta de hueso entre el canino y el lateral, eso ya existía desde antes, tenemos una reacción quística. Si nosotros quitamos el premolar, es de esperarse que el canino erupcione de una forma pasiva, ¿sí? Y ese quiste abra hacia la cavidad bucal y desaparezca de una forma pasiva. La lógica dice eso, o sea, nada más es cuestión de estar dando seguimiento a ver si esto se presenta, ¿sí? Vamos a continuar. Sí, ahí tenemos la radiografía, los órganos ya perumizados, esperando la erupción de los caninos, y aquí no hubo más que secuencia de arcos, porque ustedes, como ya vieron en la radiografía anterior, pues prácticamente el canino siguió su trayecto y erupcionó de una forma pasiva. En la arcada inferior, les vuelvo a repetir, yo voy cerrando el espacio, primero los dejo sin bracket, y cuando ya llega el momento de trabajar, y llego a ceros, del 18, después brinco al 20 y así a los rectangulares, empiezo a utilizar ligadura y mientras estoy resolviendo el problema en la arcada superior, voy cerrando los espacios en la arcada inferior. Y vean los caninos, no teníamos de otra más que hacer la extracción, ¿sí? Y me gustó este caso por la relación que tenía con el proceso quístico inflamatorio, ¿sí? No me metí para nada con ello y no hice más que esperar. Respecto, doctora María José Ramírez Castillo de Tuxtla Gutiérrez. Saludos, doctora. Hacer distalización para hacer más espacio, pues bueno, en los casos que he presentado el día de hoy, todos fueron manejados con extracciones, pero una opción, por ejemplo, es únicamente tratar de inclinar los brackets de tal forma que se distalice, sean divergentes las raíces de los órganos dentarios relacionados con el diente retenidos. Esa es una de las opciones. La otra, la utilización de resortes de Nitti con un open coil para abrir el espacio en ambas direcciones y así el espacio se abrirá más fácilmente, ¿sí? Pero son las dos opciones que yo utilizo con más frecuencia para abrir el espacio. Si nosotros tenemos el espacio para que este diente erupcione, pues las cosas se deben de dar, ¿sí? Ok. Porque está demasiado abierto. Y este es el caso de Iván. Así terminamos, Iván. Y otro casito rápidamente, Perlita. No todos, el canino no es el único diente que se retiene. Por aquí en mi consulta privada a la fecha tengo un caso que empezó a los 12 años con un incisivo central retenido, después se le retuvieron los superiores y actualmente me tiene batallando también con los inferiores, ¿sí? En el caso de Ana, sí, no coloqué resortes Nitti, sí estuve traccionando el diente desde la corona hacia distal y eso hacía que la raíz del canino se verticalizara y quedara fuera de contacto con el incisivo lateral. Eso fue relativamente, pues bueno, así platicadito, se oye bien sencillo, pero si estás colocando el bracket a nivel de la cara del canino y tiene una raíz demasiado larga y lo estás traccionando únicamente ese punto, es de esperarse que este canino empiece a verticalizarse porque lo estás traccionando desde el 6 del mismo lado, ¿ok? El casito de Perla, les hablaba que no todos los casos son de caninos retenidos. En el caso de Perla también es un caso muy comprometido con raíces enanas. No le tengo miedo a las raíces enanas, nada más que hay que tratarlas con mucho respeto, con fuerzas ligeras y prolongadas, de tal forma que nosotros no seamos los causantes de esa resorción, ¿sí? Y este es el casito de Ana. Vean, no tiene caninos retenidos, quizás uno en la arcada inferior completamente fuera de lugar, pero el mayor problema lo tenemos a nivel del segundo molar inferior izquierdo, ¿sí? Un segundo molar inferior izquierdo, donde, pues, claro que no fue el motivo de la consulta. El motivo de la consulta fue todo el apiñamiento en la cara anterior, en la sonrisa.
radiográficamente que encontramos, pues obviamente apiñamiento, mucho apiñamiento en el caso de esta pacientita, ¿sí? Pero lo más preocupante fueron las raíces enanas en la arcada superior, ¿sí? Tiene raíces enanas o a nivel de centrales y de laterales, pero eso no es un impedimento, ¿sí? A lo mejor, si fueran extremadamente disminuidas la longitud de estas raíces, pensaríamos en que extraíamos centrales y llevábamos los laterales a nivel de los centrales y primeros premolares en la arcada inferior. Pero bueno, nos fuimos por lo más complejo. Yo creo que, les vuelvo a repetir, el uso de fuerzas ligeras y prolongadas les garantiza que la resorción no se va a presentar, ¿sí? Y aunque ellos venían por un problema en la cara anterior, el mayor problema lo tenemos a nivel de segundo molar inferior izquierdo, que está retenido. Y esta es la radiografía lateral de cráneo. Dentalmente, pues se hicieron extracciones de los cuatro primeros premolares. Hay el espacio suficiente para que estos caninos empiecen a migrar hacia el lugar que les corresponde. En la arcada superior no hubo mayor problema. Se extrajeron primeros premolares superiores. La secuencia de arcos hizo que el arco tomara una forma muy aceptable. Y esta fue la forma en que un servidor verticalizó el segundo molar, ¿sí? Este es un aparato fabricado o diseñado por un servidor y no es otra cosa más que colocar bandas a nivel de el molar más cercano al segundo molar retenido. También se puede aplicar en dientes infantiles para primeros molares retenidos, ¿sí? Y lo fabricamos de la siguiente forma. Colocamos una banda a nivel del 36 y un brazo con un loop y un gancho de tracción para empezar a traccionar este molar retenido hacia distal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Colocamos el botón en el esmalte, en el punto de que nos permita el diente. En este caso se colocó en la cara palatina del segundo molar y desde ahí, de ese ganchito de tracción, empezamos a colocar cadenas, ¿sí? Mensualmente cambiamos esa cadenita, que generalmente es un módulo, y desde ahí lo que esperamos es que, como lo estamos jalando hacia distal y desde la corona, va a girar y se va a verticalizar esa raíz. Doctor Armando Álvarez, yo no considero que las raíces enanas sean provocadas de origen genético. Sí, yo creo, sobre todo en los casos que presentamos, en el caso de Ana, por ejemplo, esas raíces fueron provocadas por las fuerzas excesivas de una ortodoncia inapropiada, ¿sí? En pláticas anteriores, por ejemplo, en la plática de deglución infantil, no, el paciente está mandando un mensaje con la presión de la lengua de que ya alcanzó su punto de oclusión y probablemente ese contacto, el diente lo interprete como que ya debe de dejar de crecer, ¿sí? Es algo que no está comprobable, pero sin embargo es una apreciación muy personal, pero que he visto con mucha frecuencia en los pacientes que tienen deglución infantil y mordida abierta, ¿sí? O sea, genéticamente pues no lo considero que sea así. Los dientes están programados, o sea, para que tengan una proporción aproximadamente de una parte de corona por una y media de raíz, a excepción de los caninos, que casi es una por dos, ¿ok? Bueno, este es el distalizador que yo le he bautizado con el apellido de un servidor, distalizador del doctor Ábalos. Por ahí en la página de Facebook yo les hago mención de cómo fabricarlo, hago un video de cómo fabricarlo, los usos que yo le doy a este distalizador, y es algo muy sencillo. O sea, realmente no se compara con el uso de manipular muchísimo el arco principal y colocar tubos para tratar de verticalizarlo. Aquí estamos hablando únicamente de un botón en la cara distal del segundo molar y empezarlo a traccionar para verticalizarlo, ¿ok? ¿Sí? Veamos el avance, vean cómo este distalizador, sin ningún otro truco, nos ha permitido cambiar la posición de este segundo molar. Lo demás está dando por default con una buena colocación de los brackets, una buena secuencia de arcos, ¿sí? Y este es el resultado a unos meses de uso del distalizador. Voy a tratar de enfocarles un poquito más el distalizador. Ahí lo tienen.
Permítame un poquito. No se deja, jóvenes. Ahí está. ¿Sí? Vean, en ningún momento hemos cambiado de lugar el distalizador. Lo único que hacemos al principio era una cadena elástica y ahora es una ligadura. ¿Sí? Con la ligadura lo que aseguro es que no se me desprenda. Con esta distancia era muy fácil que la cadena elástica saliera del botón. Y lo que hacemos, por ejemplo, es cinchar por completo el botón en contra del gancho de tracción. Y como tenemos una buena longitud de alambre, esto funciona como un resorte. Y este es más o menos el resultado que hemos logrado únicamente con un botón colocado en la cara distal del segundo molar. ¿Ok? Vamos a continuar. Sí. Esta es una radiografía intermedia. Ya... Aquí tenemos radiográficamente cómo se ve nuestro arco. Es verdad que tenemos que cambiar la dirección de estos brackets, ¿sí? Pero vean, en cuestión de resorción no hemos tenido ningún problema, que seguramente fue lo que cualquiera hubiera pensado que teníamos que cambiar. Esto no es una radiografía final, pero es una radiografía de avance, ¿sí? Chequemos la longitud, comparemos y se ha mantenido la longitud radicular de estos órganos dentarios. Ok, ahí a mí me gusta cerrar los espacios interdentales con arcos de acero rectangulares, aunque la ligadura la utilizo desde el arco 18, redondo, en acero, ¿sí? Para ir haciendo este cierre de espacios de una forma muy pasiva. Vean la posición del molar, que era el problema principal, ¿sí? Y cómo vamos logrando la armonía entre nuestros arcos. Es verdad que no está braqueado los siete, pero la posición de los siete es muy aceptable. Nada más sigamos los surcos centrales de desarrollo y realmente yo no veo necesidad de por qué tengamos que colocar este bracket en esa posición. Estas son fotografías claves en el tratamiento, ¿sí? Y este es el resultado final de nuestra paciente. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí, algunos casos de tracción de dientes, todos de éxito, ¿sí? Los elementos, yo voy a presentar un fracaso, porque también hay fracasos. Yo creo que quien no tiene un fracaso en la práctica privada, pues realmente pues no está trabajando, ¿no? O sea, y el no reconocer que existen este tipo de cosas y no compartirlas. Doctora María José, ¿cuántos milímetros logré distalar con ese botón de alambre de loop? Bueno, realmente el distalizador que utilizo para verticalizar molares retenidos, ¿cuánto logras distalar? Pues está en realidad relacionado directamente en dónde coloques la curvatura de tracción, ¿sí? Si tú tienes que distalar 10 milímetros, puedes colocar lo más lejos posible ese gancho de tracción, de tal forma que puedas instalar con 10 milímetros son más que suficientes, ¿sí? Si logras, si lo puedes poner un poquito más distal, recuerda que tienes un loop que permite la tracción, que es un alambre de acero que puedes doblar de tal forma que lo puedas adaptar a uno en la boca del paciente. Yo creo que ese no es problema. El problema principal va a ser que tengas encía insertada y proceso alveolar que te permita colocar ese gancho de tracción lo más lejos posible y o irlo doblando de tal forma que lo acerques de acuerdo a las necesidades. La cantidad depende directamente de la cantidad de hueso alveolar y de encía insertada que tengas sobre el proceso alveolar mandibular en este caso. ¿Ok? Les hablaba que no todos son éxitos, ¿sí? Y quise compartir este caso, el caso de Melissa, porque es un caso que me dio muchos dolores de cabeza. No tengo la foto final, la terminamos, ahorita les digo al final cómo lo terminamos, ¿sí? Y el por qué, ¿sí? Yo creo que con los elementos de diagnóstico que tenemos ahorita, pues es una forma de que esto no nos suceda, ¿sí? Cuando tengamos dudas, utilizar elementos diagnósticos más sofisticados, ¿sí?
El motivo de Melissa es una paciente que llegó con un servidor de aproximadamente 20 años de edad, ¿sí? Esta es la radiografía lateral y esta es la posición del central, ¿sí? Si nosotros pensamos en órganos rentarios retenidos y un central, era de suponerse que abriendo el espacio ese central iba a bajar a la posición que nosotros deseábamos, ¿ok? ¿Cómo se ve el caso de Melissa radiográficamente? Aparentemente, en la radiografía panorámica, parece ser un caso de un central que únicamente está con la corona hacia la espina nasal, ¿sí? Que colocando el bracket en la cara palatina y jalándolo hacia el plano oclusal, este órgano dentario iba a irse a su posición, ¿sí? Gracias, doctora Gladia Doledo. Lo que hice, lo traté exactamente igual que todos mis casos de dientes retenidos, secuencia de arcos, nivelación de la arcada superior para tener un arco que me permitiera ir traccionando este órgano dentario. En el caso de estos pacientes, cuando yo llevo la secuencia de arcos, empiezo a colocar lo que mencioné hace un momento, resortes Nitti, de tal forma que abro el espacio en las dos direcciones. Lo que me interesa es un espacio suficiente para poder traccionar ese diente. Si yo hago el espacio, es de suponerse que este diente va a bajar al plano oclusal. ¿Okay? Y bueno, ahí tienen todo lo que les platiqué, un arco principal, y en este caso ya es una salud aproximadamente entre el 18 y el 20, y cómo desde un inicio de la colocación de los brackets y de los alambres Nitti, cuando estoy en alambres Nitti, la presión del arco del resorte Nitti es muy, muy ligera, de tal forma que no provoque efectos colaterales, ¿sí? Cuando ya estoy en un acero y ya estoy más o menos en un plano oclusal o todos los dientes nivelados en la arcada superior, pues ya me permite utilizar un poquitito más de fuerza o de extensión en el alambre. ¿En qué momento voy a dejar de expandir? Pues aquí es bien sencillo, ¿sí? Si nosotros tenemos el incisivo central del lado opuesto, la cantidad de espacio que yo necesito es mínimo la misma cantidad de espacio mesiodistal del órgano dentario del lado opuesto, ¿sí? Digo mínimo porque es conveniente darnos un medio milímetro más o un milímetro más para tener la certeza de que ese diente va a entrar en esa posición. Llegamos a la cara, en este caso llegamos a la cara palatina del central retenido, colocamos el botón en esa posición y vean, cualquiera se imaginaría que una vez colocado el botón en la cara palatina del central, lo único que teníamos que hacer es jalarlo y llevarlo en dirección al espacio que ya habíamos hecho, ¿ok? Prometí poner un caso donde no fue posible esto. Vean la forma en que colocamos el botón. Cinchamos. Les mencionaba que esta es ligadura del 10, pero multiplíquenla por 4, porque lo que hago es cinchar el alambre, tomar un extremo largo de alambre, doblarlo a la mitad, cincharlo, y ya tengo dos porciones, una porción de alambre de dos piezas. ¿Sí? Y al cincharlo directamente sobre el botón, lo que yo voy a tener es un alambre de 4 piezas, que cuando yo lo doble para empezar a hacer la tracción, esto no se me va a zafar. Si no se me zafó al momento de cinchar 4 alambres juntos, menos se va a zafar al momento de la tracción, y sobre todo si estamos hablando de fuerzas ligeras y prolongadas. Doctora Yolanda García, sí hablamos de un caso de dos caninos retenidos por la cara palatina al principio de la charla, ¿sí? Ok, vean, más elementos de anclaje. Esto es inmediatamente después de la cirugía. Seguro de que las cosas iban a salir perfectas, ¿sí? Sí tenemos un alambre redondo de calibre 20. Estos dobleces en el alambre para mí representan un elemento de anclaje que me permite mantener el espacio obtenido por los resortes Nitti, ¿sí? Y por debajo de ese arco principal, la utilización de un alambre Nitti calibre 12, ¿sí? Eso es lo que he hecho en la mayoría de mis casos con excelentes resultados. O sea, yo esperaba que esto también fuera un éxito. Vean, ¿sí? Se tomó una radiografía posterior. Me preguntaron que cuando considero que esto no está funcionando, si después de 3 a 6 meses ustedes no ven resultados favorables, las cosas no están bien, ¿sí? Algo está saliendo mal.
sí existen los dientes anquilosados, y yo les quise presentar esto como un fracaso, ¿sí? Tomo la radiología panorámica porque lo que yo estoy viendo en mi clínica es que esto se me está convirtiendo en una mordida abierta anterior, ¿sí? Y el diente nada que baja, y vean la fuerza que yo estoy utilizando. Tengo el arco principal, que es la línea blanca que ustedes ven. ¿Sí? Y tengo el arco de Niti. Yo realmente estoy jalando todo esto con un Niti 12. Y ese Niti 12 es capaz de abrirme la mordida del paciente. Por lo tanto, existe algo indeseable debajo de este diente. ¿Sí? Al ver que esto era un fracaso, el tratamiento cambia radicalmente. ¿Sí? Es una paciente al momento de la cirugía de aproximadamente 20, 21 años, Melissa. ¿Sí? Se vuelve a tomar radiografía lateral de cráneo, no vemos ningún movimiento en la raíz, ya cuando, después de un número determinado de meses de estarlo traccionando, ¿sí? Y tomamos una radiografía oclusal, ahí tenemos el órgano dentario, y se ordenó la extracción, ¿ok? De anclaje prácticamente, ¿sí? Una raíz completamente curva que estaba funcionando como un ancla dentro del maxilar superior que no permitió la erupción del incisivo central superior. Por lo tanto, pues esto es un fracaso en la tracción del incisivo central, cuando era de imaginarse que tratándose de un incisivo central y todo en la región anterior iba a ser extremadamente fácil. No fue fácil porque teníamos un ancla ahí metida. ¿Por qué digo que a la fecha esto, si tenemos la sospecha de que las cosas no están saliendo bien, quizás antes de la, al pasar algunos meses y tomamos una tomografía, esta curvatura hubiera sido posible identificarla? Aunque por ahí tenemos un caso de dos caninos inferiores con una dilaceración muy marcada, donde los dientes están erupcionando. Sí, es verdad que estamos tardando, pero están erupcionando, ¿okay? Y este es el caso de fracaso que les quise presentar. Vamos a encender nuestras luces para que me conozcan, para que vean que es real todo lo que les estamos presentando, ¿sí? Y espero que todo esto haya sido de su agrado. Para mí es muy enriquecedor las preguntas y comentarios que ustedes hacen al respecto. Todo esto es directamente del consultorio de un servidor, directamente de las fotografías, de archivos fotográficos que tenemos de cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Por hoy creo que ha sido suficiente. La edad también representa un factor importante en el tratamiento. Sin embargo, la edad para mí tampoco representa una contraindicación. Realmente, en el caso de dientes retenidos o movimiento dental, yo creo que lo más importante es tener buenos hábitos de higiene, un periodonto sano. Y el mismo periodonto es nuestro gran aliado en los movimientos de ortodoncia porque se nos forma hueso en la dirección que nosotros hacemos la tracción, si lo hacemos en los tiempos y formas, ¿sí? Con fuerzas ligeras y prolongadas se logran excelentes resultados. Yo he logrado traccionar dientes retenidos hasta creo que 52 años, la paciente más adulta al que logré hacer erupcionar un canino retenido, ¿sí? Les agradezco a todas sus preguntas. Hay páginas en las que no puedo estar leyendo, ¿verdad? Que nada más puedo transmitir desde la mía, ¿sí? Doctor Jesús Ábalos Gómez, saludos. Sí, efectivamente, toda la charla se va a quedar grabada, como todas las anteriores, y también las pueden buscar en la página de Facebook, de YouTube, perdón. En cuestión del distalizador, en la página de YouTube de un servidor a nombre de Dr. Víctor Ávalo Rodríguez está un caso clínico más complejo todavía de un segundo molar retenido por debajo del tercero, ¿sí? En uno de los videos, y está otro video donde les enseño cómo fabricar este distalizador. Yo les agradecería que le dejaran el apellido, ¿verdad? Si lo llegan a utilizar, ¿sí? Y que lo sigan en nuestra página.
Doctora María José Ramírez, gracias a usted por ser seguidora de un servidor y por todos sus buenos comentarios. Pues bueno, de mi parte el día de hoy creo que ha sido suficiente. Yo les mando un fuerte abrazo. Esperemos que Dios nos acompañe y logremos vencer este enemigo invisible que se llama COVID. ¿Sí? Y los invito, creo que tengo una charla pendiente muy importante con ustedes. Yo me dedico también a la atención de los niños con labio y paladar hendido y por ahí les voy a presentar la importancia de la ortopedia y de la ortodoncia en los pacientitos con labio y paladar hendido para la próxima sesión. Un caso muy, muy complejo, pero del que seguramente sacarán muchos tips para tu práctica privada. De mi parte, por el día de hoy es todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias, que estén muy bien.